Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un directo más, un domingo más, y hoy, de verdad, hoy os prometo que es fácil. Se me escapa la risa ya, pero de verdad, es fácil. A ver. La composición es compleja, porque estáis viendo aquí el dibujo, ¿vale? O sea, la composición es un poco compleja, pero va a ser fácil de pintar. De verdad, me juego la mano de pintar a que vamos a terminar a tiempo, pero con tranquilidad. Entonces, a ver, es que se me ha ocurrido. A ver, todo esto viene porque el otro día, justo el viernes cuando estábamos terminando el directo, la gente, no sé quién fue, alguien me dijo, oye, ¿por qué no dibujas un anime? Y me quedé dándole vueltas y dije, ostras, podríamos dibujar algo de anime, no sabía el qué, no sabía si hacer un anime famoso, algún personaje, algo. Y de repente dije, ostras, ¿y si pintamos el típico paisaje de fondo de anime? Y hice un paisaje. Y luego de repente dije, no. Pero esto hay que meterle gatos. Hay que ponerle gatos por todas partes. Así que empecé a poner gatos. Y puse muchos gatos. Y de repente dije, vale. Espera. ¿Y si en el cielo hay un pez gigante y están todos los gatos sentados esperando a ver el pez? Y empezó como a configurarse una historia. Y dije, wow, easy. El primer día de primavera de cada año, los gatos tienen varias deidades, como todo el mundo sabe. Y si el primer día de primavera, todos los años, un pez gigante, una especie como de carpa gigante, cruza los cielos y solamente lo pueden ver los gatos al atardecer, porque este cuadro de aquí va a ser al atardecer. Y dije, vale, puede ser, me está gustando. Y luego justo aquí abajo, sigue mi dedo aquí en diagonal, justo aquí abajo, he metido un guiño a un videojuego. Un videojuego que es uno de mis favoritos y no voy a decir cuál es. Los muy frikis sabrán qué videojuego es. Si no lo sabes, pues lo siento mucho, pero no voy a decir qué videojuego es. Así dejo ese guiño de ahí. Y la verdad es que, a ver, lo he puesto en Facebook esta mañana, no pretendía subir ni dibujo a línea ni paleta de colores. A ver, yo obviamente, ya sabéis que antes de cada directo me lo preparo, me lo dibujo, me lo pinto incluso varias veces, hago pruebas de color, pruebas de composición. Nunca voy a fuego, nunca voy a, no sé, así, ala, venga, las bravas. Siempre hago muchas pruebas. Pero la verdad es que ya lo he dicho esta mañana en Facebook, que no iba a hacer ni paleta de colores, ni dibujo a línea, ni nada. Pero conforme iba bocetando, conforme iba bosquejando, me he dado cuenta que esto iba a ser como un poco complejo de dibujar, ojo, no de pintar, y he dicho, venga, mira, voy a compartir el dibujo a línea, la paleta de colores, y así todo el mundo parte desde este dibujo a línea. Entonces, que sepáis, que en el chat, aquí arriba, bueno, es que no sé dónde está, no, yo me veo en una pantalla diferente a la que me veis vosotros, así que no sé si está aquí, porque no lo sé. En el chat, ¿vale? En el chat de YouTube, arriba del todo, tenéis mi mensaje. Ah, no lo he fijado. Oh, espera, voy a fijarlo. espera, que hago scroll. Voy a fijarlo, el enlace con la carpeta de hoy. Un momento, fijarme. Vale, ya está, ya lo tengo fijado arriba del todo. Bueno, pues arriba del todo tenéis ahora mismo mi mensaje fijado con un enlace a Google Drive con el dibujo a línea y la paleta de colores de lo que vamos a pintar hoy. Pero ya viendo que está el chat tan on fire, antes de enrollarme más, porque me enrollo mucho hoy si no, como siempre, un abrazo muy fuerte desde Zaragoza, Aragón, España. ¡Feliz Domingo de Ramos! Estoy deseando saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estás viendo para mandarte un abrazo también a ti y pegarnos una tarde deliciosa, divertida, pintando gatos. Básicamente, gatos al atardecer. Pero ya os lo digo antes, ya os lo he dicho antes, va a ser en un estilo como anime. O sea, no va a ser muy hiperrealista, muy... A ver, ya me conocéis, ¿no? Algo sí. Pero no va a ser hiper mega ultra realista, sino que va a ser más de pincelada rápida, pincelada suelta. Así que, por ejemplo, todas esas nubes que estáis viendo en el fondo, pues van a ser como pincelada. De hecho, las voy a hacer con pincel plano y voy a difuminar con pincel plano, ¿eh? O sea, va a ser como muy rápido, pincelada muy ágil. Y se me ha ocurrido, mientras estaba haciendo el dibujo, que por qué no hacía como... ¿Sabéis los dibujos, los anime, que alguna vez utilizan el ojo de pez cuando están haciendo paisajes? Y de repente he dicho, ostras, y si nuestro paisaje, en vez de hacerlo plano, lo pongo un poco curvo y lo hacemos como si fuera una especie de ojo de pez, porque además es como muy inmersivo, y eso lo hacen muy bien.
Porque da la sensación de que estás más dentro del paisaje, como que no eres un espectador que lo ve desde fuera, sino que lo estás viendo como desde dentro, como que tú eres un gato más que está asomándose entre unas briznas de hierba y estás viendo pues el majestuoso pez cruzando el cielo. Es que más me lo estoy imaginando así en plan poco a poco así flotando y cada vez que haga así con la cola, las nubes, bueno, no sé, en mi cabeza yo me lo veo así y creo que puede quedar bastante, bastante, bastante chulo. Pero lo dicho, va a ser fácil. Porque van a ser pinceladas muy sueltas. Y no os voy a engañar. Esto es un atardecer. Así que ya os podéis imaginar que básicamente todo, o el 90%, está a contraluz. O sea que no. Yo creo que va a ser bastante fácil, de verdad. De verdad, creo. Creo que va a ser bastante fácil. Dejadme un momento que lea un momento el chat. Pa, 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 pa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uno era una carpa gigante voladora, por supuesto. Normal del mundo. Es poético. Yo creo que va a quedar muy bonito. Muy bonito. Datos everywhere. A ver, pa, 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 pa. Que voy a leer un momento el chat, ¿eh? Ya, el chat de voz funciona muy bien, ¿eh, Jaime? Mira, Alex, no me hables de chat de voz porque fue por tu culpa. O sea, en el Discord. Me la lían en el Discord. O sea, este canal de YouTube tiene un Discord. Y me la lían que no veáis. O sea, se han empeñado en que haga un canal de voz. Y se lió ayer a las tantas de la noche, la gente no durmiendo, la gente subiendo, llamando por teléfono, haciendo. Dios bendito, se lió muchísimo y aún no sé cómo hacerlo, ¿no? Ya lo miraré con calma. Pero bueno, vamos a ver desde dónde me estáis saludando. Soleado Tenerife. Oh, seguro que ya hace hasta calor en Tenerife. Desde Tenerife, desde Almería, desde Montserrat en Barcelona. Qué bonita es Montserrat. Desde Galicia, lluviosa Galicia. Si está soleado Tenerife, lluviosa Galicia. Y desde Santiago de Chile, en la capital, desde Alicante, desde una esquina de mi salón. Que seguro que en esa esquina hay un sofá. Me juego lo que sea. Desde Madrid. ¿Dónde está? Aquí. Desde Madrid. Desde Salento en Colombia. Raimi. Thank you very much. Oh, un gato encima del pez. Maybe, maybe. Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y ta, 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 ta. Un abrazo desde Sevilla, desde Vitoria, desde Houston, desde la verde Irlanda, la afortunada y verde Irlanda. Y pa, 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 desde Perú, desde Texas, desde Galicia. Está soleada Galicia, no puede ser. ¿Sí? Está soleada Galicia. Pues es raro, ¿eh? Es raro. Aprovéchala, aprovéchala. Desde México, desde Alabama, desde Holanda, desde Perú, en fin, como siempre, desde muchas partes. Esto es un absoluto placer y un privilegio estar con vosotros este ratito de aquí, que creo que va a ser una tarde bastante, bastante, bastante entretenida. Así que bueno, ¿qué os parece? Sí, me callo ya. Me callo. Oh, qué novedad. Me callo ya. Me callo ya y empezamos a pintar, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí mi taza. ¿Suena esto? Seguro que sí. Yo tengo aquí mi taza de gatitos de la historia del arte, con té de jazmín. Tengo música que hoy voy a escuchar música para estudiar, música clásica y piano para estudiar. No sé si se va a ver, pero es como. No se ve, ¿no? Es un libro abierto, así morado, en Apple Music, ¿vale? Es un libro abierto, así con fondo morado. Y es muy característico. Se ve muy fácil. Y le voy a dar random para que se escuche de manera aleatoria y me voy a poner a pintar, pero ya, que si no, no me va a dar tiempo. Así que bueno, yo me pongo los cascos ya. Y ya sé que habéis dicho, no, irá todo muy bien hasta que Jaime meta el turbo y entonces ya se olvidaré. Que no, que voy a ir muy despacio. A ver, bueno. Matices, matices. Aún no he empezado y ya estoy matizando. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que cambiar el chip, ¿vale? Hoy tenéis que cambiar el chip, ¿vale? Hoy no quiero que me sigáis al pie de la letra. En plan, si yo pinto tres pinceladas, si hago aquí un brillito, si aquí. No, 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 no. Eso sí que viene muy bien cuando estamos pintando, por ejemplo, un bodegón, o cuando estamos pintando un objeto de cristal o metal, o un macro, o cuando es un objeto muy, 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 muy realista. Esto en realidad es más pincelada suelta, ¿eh? Es más importante la luz y el color que exactamente que hagas justo, justo, justo lo mismo que yo, ¿vale? Entonces yo iré pintando, esto no quiere decir que vaya toda leche, no, iré despacito, pero si en algún momento te pierdes, tú simplemente me dices, Jaime, enséñamelo entero, y yo echaré para atrás para que veas cómo va de momento la cosa, pero más que fijarte en detallitos pequeños, fíjate más en la luz y en la sombra, que va a ser lo importante de esta pieza, porque va a tener mucho, mucho, mucho contraluz. Así que bueno, una vez que he aclarado esto, para que luego no me digáis que corro mucho, que me lo vais a decir igual y voy a correr igual. No, 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 no. Voy a ir muy despacio, de verdad. Lo prometo. No hay prisa. Hoy no hay prisa. Mañana es fiesta, creo. Por lo menos para mí.
Para mí es fiesta, así que no tengo ninguna prisa. Yo me pongo cascos ya. Y... Venga, 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 ¿no te callas? No, ya, si estaba en silencio, estaba en silencio hasta ahora todo el rato. Bueno, a ver, déjame que ponga la música, que no quiero quedarme sordo. Aleatorio, sí, aleatorio, ¿se suena esto aleatorio? Sí, pero nos iremos. Oh, qué bueno es este disco, qué recuerdos. Me lo he puesto un montón de veces para pintar directos aquí con vosotros y lo asocio ya, a los directos. Bueno, en fin, hoy no hay que fiarse en ninguno de los 7 millones de detallitos que tiene el dibujo. No hay que fijarse, no hay que fijarse en esas cosas. Eso, nada, eso es muy rápido. A ver, iremos poco a poco. Va a costar un poco, pero muy poquito. Vale, Manuel Galán está desenfocado. Eso tienes que ser tú, a menos que mucha más gente me diga que está desenfocado. Si solamente eres tú, refresca el navegador de internet. O sal de YouTube, entra, te ves 10 anuncios y luego se pone bien. Bueno, lo de los anuncios no sé, pero. Oye, igual funciona, igual funciona. Bueno, venga, vamos a empezar, vamos a empezar. Venga, vamos allá. A ver, lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer el color de fondo, lo voy a poner de color negro. Porque. Como va a haber tanto contraluz. Es que me molesta el brillo este aquí. Como va a haber tanto contraluz. Vamos a pintar directamente con fondo negro. Lo vamos a hacer invisible, pero vamos a pintar con fondo negro. Entonces, lo primero, color de fondo. Pinchamos en color de fondo y lo ponemos negro. Y no se ve nada. Muy bien. Estupendo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Después, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a abrir las capas, hacemos invisible el color de fondo y vamos a hacer el truquito ese que os hago a veces de duplicar el dibujo a línea y ponerlo uno blanco y uno negro y luego volveros a acoplar para que de tal forma que cuando estemos pintando zonas claras se vea y cuando estemos pintando sobre zonas oscuras se siga viendo el dibujo a línea. Pues vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos allá. Quiero que cojáis esta capa de aquí, ¿vale? Justo, justo, justo esta capa de aquí. Y la vamos a duplicar. Así que desplazo hacia la izquierda, duplico la capa. Y la capa de arriba, no, la de abajo, siempre es la de abajo. La capa de abajo. Nos vamos aquí a la varita mágica. Le decimos tono, saturación, brillo. Y subimos el brillo a tope de power. Así, hasta la derecha, ¿vale? Súper, 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 súper brillante. Y luego ya simplemente, si os dais cuenta, tenemos un dibujo negro y un dibujo blanco, ¿vale? Pues entonces voy a hacer visible los dos, que si no la lío. ¿Qué he hecho? Sí, ¿qué se ha hecho? Sí. Yo creo que sí. Vale, y entonces ahora ya lo que hay que hacer, voy a hacer un momento. Vale, sí que se ve. ¿Lo veis? Más ojo, se ve como. Se ve básicamente como el culo. Pero no importa, no importa, no pasa nada, no pasa nada. Con que se vea un poco, ¿por qué se ve así? Ah, porque lo he dibujado con el pincel extra. Ah, lo he pinchado. Ah, es que lo he dibujado con el pincel, en vez de con el pincel, con el boli. Lo he dibujado con el pincel preciso mínimo tamaño porque era demasiado grueso para hacer detalle tan finito. Entonces, a ver, se ve un poco pixelado, pero que me da exactamente igual. Me da exactamente igual que se vea pixelado. ¿O qué hacemos? ¿O lo quitamos? Ostras, ahora tengo dudas, pero es que se ve tan mal. Se ve tan mal, se ve súper mal, se ve como súper cutre, ¿no? Pero es que necesitaré verlo. Mira, que me da igual, que me da igual. Me da igual que se vea cutre, me da igual. Me da exactamente igual, me da igual. Fuera, fuera, fuera. Que se vea cutre, da igual, ¿vale? Simplemente con saber yo por dónde va a ir más o menos el gato, pues qué más da que se vea pixelado. ¿Vale? A ver, venga, pues más o menos así, que ahora aquí no veis nada, pero enseguida veréis algo, ¿vale? En cuanto yo lo hago aquí invisible, lo veis, ya se ve bien estos píxeles, qué bonitos se ven. Bueno, que me da igual, no me importa en absoluto que se vea pixelado, porque luego se va a ver muy bien, de verdad. De verdad, os lo prometo, os lo prometo, os lo prometo. Claro, es solo para guiarnos, entonces, ¿qué más da que se vea pixelado? Como si se ven cuatro rayas, es simplemente para saber un poco por dónde, pues por dónde va el pez, por dónde van las nubes. Y ya está, ¿vale? ¿Qué más da? ¿Qué más da? A ver, he copiado la capa en una 4 horizontal. No, 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 no. Hoy vamos a trabajar en formato 1920x1080. ¿Vale? Sí, lo voy a poner en el chat para que todo el mundo lo lea y me entienda. Hoy va a ser 1920 por 1080 a 300 ppp. Esa es la resolución del archivo de hoy, ¿vale? Porque vamos a trabajar en un Full HD. Me ha apetecido trabajar en un Full HD. Que no es tan apaisado como un 4K, pero es más apaisado que una 4. Y es que este cuadro pedía ser como apaisado, así que es el típico formato Full HD, un 1080p, ¿vale? 1080p a 300 dpi. Vale, perfecto.
Oh, pues venga, vamos al lío. Vale, a ver. Necesito que ahora mismo me pongáis, si estáis ya preparados, si estáis ya ready, con todo ya así como lo tengo yo ahora, que me pongáis el muñequito así. Eso significa que adelante. Y si alguien me pone un stop, quiere decir que todavía estaba creando el archivo o algo. Si veo varios stops, pararé un poquito. Pero si veo solo muñequitos verdes, pues adelante. A ver qué tarde esto. No sé, creo que son 10 segundos de delay. Lo es, ahora empieza. Vale, 10 segundos siempre tengo de retraso entre lo que hablo y lo que veo en pantalla. No es muy poco, ¿no? Sí, es pequeñito, ¿eh? Un 1920 por 1080 a 300 dpi es muy pequeñito, pero de hecho, vaya, ¿qué más da? No, se verá bien, ¿eh? Se verá mejor de lo que se ve aquí el dibujo, no os preocupéis, ¿eh? Seguro, 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 porque he estado trabajando antes, he estado haciendo pruebas y se veía muy bien. Pa, 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 vale, veo dos stops, ta, ta, ta. Venga, vale, mientras tanto, sí, que no voy a avanzar, que voy a hacer una prueba. Voy a crear una capa nueva, solo un momento, ¿eh? Yo creo una capa nueva con pincel plano, un momento, ¿eh? ¿Lo veis? Me hace unos trazos muy suaves, muy, muy sutiles. Más, incluso puedo pintar pequeñito. No, me lo hace bien, ¿eh? Me lo hace muy bien. Me lo hace bien, no, no, no me pixela, ¿eh? No, no, hace unos trazos muy bonitos, ¿vale? Borro esta capa. Vale, perfecto. Pa, 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 pa. Vale, he dado un poquito de tiempo para que la gente me coja. Y vamos allá. ¿Cómo se hacía para quitar el fondo? Pues te tienes que ir aquí a las capas y aquí. ¿Ves que al lado, donde pone color de fondo a la derecha, hay un check blanco? Pues si quito el check, lo hago invisible. Y ya está. Con eso ya lo has quitado. Hoy voy a intentar seguir, así que no haré chat. No me lo creo, Ricard, no me lo creo. No me creo que vayas a estar callado sin hablar. No me lo creo. No me lo creo. Bueno, vamos a empezar. Que es que llevo ya 20 minutos. Que esto no puede ser. Venga, vamos a empezar. A ver. Tenemos nuestro dibujo a línea súper pixelado, maravilloso. Y ahora quiero que creéis una capa nueva. Y vamos a poner la capa por debajo. Vale, sí. Ya estás, Ricard. Estás. Bueno, vale. Creo esta capa de aquí. Y vamos a empezar, pues yo qué sé, pues vamos a empezar a pintar ya, ¿no? A ver, ¿veis que la paleta de colores la tengo ya como súper estructurada, súper ordenadita? Porque yo quería que hoy fuera fácil. Así que va a ser bastante fácil. A ver, un momento, déjame un momento. 20, 40, 60. Vale, es que estoy viendo las estadísticas. Es que veo solo una gráfica y no sé cuánta gente hay. Vale, más o menos va bien. Venga, vamos a ver. Lo dicho, ¿vale? Tengo la paleta de colores estructurada y organizada por coloritos para que no sea muy difícil. Así que vamos a empezar cogiendo este de aquí abajo. ¿Vale? Este color de aquí abajo es una especie como de color salmón, naranja, no sé, atardecer, ¿vale? Atardecer anime, ¿vale? Básicamente es este color. Pues vamos a coger este tono, que el valor hexadecimal es el E78B64, y con el pincel plano en mi caso, máxima opacidad, un buen tamaño, pues vamos a empezar a pintar. A ver, todo esto va a ser como a contraluz, ¿vale? O sea, todo el césped este de aquí abajo va a estar básicamente, ¿eh?, a contraluz. Así que voy a pintar esto así. ¿Eh? ¿Cuál es el siguiente tono? Venga, vale. Y básicamente así, yo qué sé, hacerlo de un grosor. Es más, lo voy a hacer saltándome entero el dando este. Ya pintaré por encima después. Más o menos así, ¿vale? Que sea como un churro así, gordo. Y ya está ahí en medio, ¿vale? Hoy nos resistimos ir a la esquina, claro que sí. Hoy, como campeonas aquí, como campeonas. Venga, ¿eh? Vale. ¿Y lo pinta con los dedos o con el pencil? Con los dedos. No, con el dedo. Con un dedo. Con un solo dedo. Me lo tengo que asegurar algún día. Bueno, venga, que sigo pintando. Vale, tenemos esta parte de aquí. Así que ya hemos hecho este churrito de aquí. Pues venga, siguiente tono. El siguiente tono, que es este de aquí. Que el valor hexadecimal de este tono es el B. No, espera. D de. Joder, es que también es muy difícil leer esto. Es DB5D68. Madre mía, qué colorcito. Vale. Pues este de aquí, vamos a coger. Lo mismo, ¿eh? Pincel plano. Tamaño, todo igual, todo igual.
voy a hacer mal. Y hago como otro churro así. Son todos nombres muy técnicos, ¿eh? Todos nombres muy técnicos. Hacemos otro churrito así, ¿vale? Vale, vamos a coger el siguiente tono, que es como el morado este. Aunque no, espera, igual los... Espera. Déjame volver a coger, un momento, ¿eh? Este tono de aquí. De coger este tono, que me lo acabo de inventar ahora. Aquí. Básicamente, me lo acabo de inventar. Este tono, que el valor hexadecimal es el C9A381. Así como un... una franjita más así, ¿vale? Y ahora ya sí que sí. El morado, que es el color 815391. Así. ¡Qué maravilla! Venga, seguimos. Después vamos a coger el azul, que es el 2B5CAB. De hecho, lo voy a pintar en... Vale. Y por último, el azul, este que es un poquito más oscuro, que es el 054897. Un poco por aquí. Ah. Vale, básicamente así, es como una bandera, ¿vale? Haces como una especie como de bandera. Sí, Alex, por eso a veces hay... Por eso a veces que yo estoy hablando y está pintando, porque no se dan cuenta. En realidad no pinto yo nunca los cuadros, yo estoy aquí hablando y ya está. Como nunca me veis las manos, aquí abajo no hay nada, o sea... No hay nada, de hecho yo estoy jugando al Minecraft mientras, o sea, yo estoy aquí... Bueno, venga, que sigo pintando. Vale, más o menos así, pues ahora quiero que con la herramienta dedo... pincel extra suave, herramienta dedo... Yo juego con un 45... no, 40% de opacidad. 40% de opacidad, herramienta dedo, un tamaño... considerable. Ahora voy a empezar a fundir los colores. Como unos con otros. Podría meter un desenfoque gaussiano, ya, pero es que me interesa fundir más unos que otros. Y el desenfoque gaussiano me lo haría todo de manera muy uniforme y no me interesa. Más o menos así. A ver, tened en cuenta que por lo que estáis viendo, el cielo apenas se ve. Parece que sí, pero luego hay tantas cosas por el medio que apenas se va a ver. Pero más o menos así. Lo que sí voy a hacer, con vuestro permiso, voy a coger este tono que había puesto antes y lo voy a aclarar un poquito. Y déjame darle con una poca opacidad un poquito. Aquí abajo. Nada, es como unos pequeños trazos que voy a difuminar ahora. Vale. Vale, pues básicamente así, ¿vale? Básicamente así. Venga, vale, perfecto. Tenemos ya el primera base de fondo del cielo. Ojo que va a haber un montón de nubes por delante, ¿eh? Así que tampoco se va a ver mucho. Pero yo que sé, algo. Tenemos algo de fondo. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una capa nueva. Y voy a empezar a pintar como toda la parte del césped, como el primer plano, ¿vale? Poco a poco. Vamos al lío. A ver, ¿qué color cojo? Tengo como estos tonos de aquí. Vale, quiero que cojáis de la paleta de colores, quiero que cojáis el... como el de la derecha, ¿eh?
¿El de la derecha del todo o el de la derecha arriba? El color hexadecimal es el 201B36. Vale, y ahora vamos a empezar poco a poco. A ver si este es el mejor pincel o igual tengo que hacerlo más pequeño, ya veré. Lo voy a tener que hacer más pequeño seguro, pero bueno, vale. A ver, quiero que cojáis el pincel plano, vayáis de abajo arriba, dando como pinceladas, como toques así, ¿vale? Ojo que luego le meteremos con un pincel más pequeño briznas de césped como más separadas hacia afuera, pero de momento vamos a utilizar la propia pincelada que nos da el pincel plano, ¿vale? Más o menos seguir la altura. Siempre de abajo arriba. Y además, intenta que soltar un poco la pincelada. Cuando llegas arriba, pega como un pequeño giro rápido para soltarlo, ¿vale? Sí, y Alex tiene toda la razón, ¿eh? El césped es muy parecido a pintar pelaje. Muy parecido. Vale, más o menos así. No quiero que lleguéis hasta abajo, quiero que lleguéis solo hasta esta línea que marco aquí. Porque aquí abajo va a haber agua. Vale, bastante bien. De momento color plano, ¿eh? Color plano de momento. Que ya le bloquearemos canal alfa y haremos cosas y tal, ¿eh? Pero de momento color plano, ¿vale? Vale. Entonces ahora quiero que... Vamos a cambiar de pincel. Vamos a coger el pincel extra suave, mínimo tamaño. A ver cómo se comporta. Sí, no lo hace mal, ¿vale? Perdón, que tengo. Ah, sí. Perfecto. Y ahora quiero que hagáis como briznas un poquito más largas, más sueltas. Muy random, ¿vale?
Yo estoy pintando boca abajo porque soy zurdo. Entonces, al ser zurdo, yo pinto con la mano izquierda. Entonces, a mí este giro me viene muy bien. Si tú eres diestro o diestra, no lo hagas así, porque estás jugando a contra muñeca. Si eres diestro o diestra, yo lo haría así, ¿vale? Para que sea a favor del giro de tu muñeca, ¿vale? Esta parte de aquí apenas se va a ver, pero... Por ejemplo, así, déjame que haga visible el color de fondo negro para que no me distraiga ese. Vale, por ejemplo, así, ya os digo que es como bastante, va a ser bastante rápido, lo vamos a pintar bastante, bastante rápido. Vale, pues ahora quiero que bloqueéis canal alfa de todo esto que hemos hecho así. Y vamos a coger el siguiente tono, es como el de abajo, de los de la esquina de la derecha, el de abajo, es el 0C102D. Y con pincel extra suave. Un 20%, 25% de opacidad. Daros cuenta. Esta parte de aquí. Thank you.
Y luego cojo con el contagotas el color negro y oscurezco un poquito incluso la parte de aquí abajo. Ojo que luego esta parte de que está negra no va a ser negra, ¿vale? Va a haber algo más, pero, por dar un poquito de... Es más, voy a coger este tono de aquí gris, un segundo. Un poquito opacidad. Menos opacidad. Ahora difumo. Más que nada que dé la sensación de que hay como pequeños valles y hay un poquito de luz. Todavía es muy verde, pero bueno, más o menos, más o menos. Jaime, te reto un día a hacer un dibujo sin dibujo a línea. Dices una pintura. Una pintura sin dibujo a línea. ¡Wow! Así, directamente, manchando, en plan, venga, pa, 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 y lo que salga. Venga, vale, pero vale, tú pones el reto. O parte del reto. Y yo pongo la otra mitad. Tiene que ser paisaje. Déjame, por lo menos eso, ¿vale? Yo, sí, un paisaje sí. Ostras, es que un bodegón o un retrato. ¡Wow! Sin dibujo a línea puede ser esto. Paisaje, ¿vale? Tú pones esa parte y yo pongo la otra. Pero puede ser muy interesante, muy interesante. Vale, más o menos. A ver, si quito ahora el dibujo a línea, pues bueno. Bueno, queda un poco mal. Pero a ver, es que falta mucho todavía, ¿vale? Pero, ya va dando la sensación de paisaje, de algo. Tendré que retocar luego estos finales. Pero bueno, ya, poco a poco, ¿ven? Sin prisa, sin prisa, sin prisa. Pero sin pausa. Vale, a ver. Ta, ta, ta. Esto de aquí, esto de aquí. Estoy pensando qué es lo que voy a pintar ahora, un momento. Pintar eso después, ta, ta, ta. Es que no sé si ponerme a pintar las nubes ahora o pintar primero el árbol y el objeto de la derecha. No, voy a pintar el árbol, ¿vale? Voy a pintar el árbol y el objeto de la derecha primero, ¿eh? Venga, así que creamos una capa nueva. ¿Por dónde? Por encima de la capa del fondo, del cielo. Pero por debajo de la capa de las briznas de hierro. Vale, perfecto. Pues en esta capa nueva vamos a coger como las tonalidades estas de aquí, la misma que hemos utilizado antes, ¿vale? La de la derecha arriba en la paleta de colores, ese tono de ahí. Y lo voy a pintar con el pincel preciso esta vez, para no salirme por fuera. Y voy a pintar primero esta parte de aquí. Da igual que el dibujo a línea se vea. Perfecto, hago invisible dibujo a línea, bloqueo canal alfa. Lo veis que en cuanto hago invisible dibujo a línea, los contornos ya son muy limpios, son muy destacados ahora. Después he dicho que no era tan importante que el dibujo a línea se viera pixelado, ¿qué más da? Vale, claro.
Vale, voy a coger este tono un poquito más. Pincel extra suave, muy poquito opacidad, ¿eh? Frente, pero un poquito. Ahora tocaré yo el daño. Poco a poco, Jaime. Vale. Joder, si además me lo dices así, vale. Súper poco a poco, vale. Déjame, difumino esto solamente difumino esto y voy poco a poco. Espera, espera, solo esto, ¿eh? Solo esto así. Ah, para que dé la sensación de que la luz te hace sombra un poco la. Así, y lo dejo aquí quieto para que todo el mundo pueda ver por dónde estoy. Y pero despacito, de verdad, tú, ¿eh? Muy despacito, ¿eh? Muy despacito. Por cierto, y esto es pregunta casi de examen. Ya me pongo aquí como en la universidad. Esto es casi pregunta de examen. ¿Alguien sabe de qué videojuego es lo que acabo de pintar ahora? Esto es de un videojuego muy, 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 muy conocido, pero hay que ser un poco friki para saber exactamente qué es este trozo que he pintado. Pero por cierto, es uno de mis videojuegos favoritos de toda la historia. ¡Guau, qué bonito! Creo que va a quedar muy bonito. ¿Ese no es Totoro o algo así? No. No, 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 no. No es Totoro, no es Totoro. ¿Un gato? ¿Un Pokémon? Nada, 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 nada. No, 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 no. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? No, 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 no. Es más, ni siquiera es un personaje. Ni siquiera es un personaje, de un videojuego. Sale en un fondo. En un fondo de un videojuego. Y hay una escena muy romántica. Justo, justo, justo en este. En este elemento. Solamente digo eso. Es una escena muy romántica que ocurre en ese objeto y es de un videojuego. Vale, más pistas, más pistas, más pistas. El videojuego es de rol. Es un videojuego de rol, de videoconsola. Y hay una escena muy romántica que ocurre con dos protagonistas en esta cosa de aquí. Oh, igual eso lo sé yo, madre. En ese objeto hay un gato en el dibujo a línea. Sí, lo pintaré después, lo pintaré después. Pero sí, hay un gato real. ¿En serio nadie sabe lo que es esto? Madre del amor, hermano. ¿Cómo? Final Fantasy. Sí, señor Sergio Vaquero. Sí, señor. Final Fantasy. Esto sale en Final Fantasy VII. Y es en el sector 6. Salen los protagonistas aquí que recuerdan su infancia y se sientan encima y tal. Y luego es destruido ese sector y mueren muchos protagonistas. Y es un momento muy trágico, muy triste. Y se ve este objeto roto y destruido, con hierros así clavados y tal. Pero es como muy, 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 muy característico de Final Fantasy VII, del sector 6. Es súper friki, ya lo sé que es muy friki. Pero es un videojuego de mi infancia que le tengo mucho cariño y me apetecía meterlo en este punto. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Os ha dado tiempo a pillarme con todo esto que he parado aquí? ¿Sí? ¿El tobogán ese? Sí, el tobogán ese, exactamente. Que por cierto, había una materia. Bueno.
Déjalo, déjalo, que da igual, da igual. Vale, sí, el tobogán es, el tobogán ese. Se sientan ahí encima los dos. Ah, y Cloud. ¿Era Tifa o era Ares? Ares y Cloud, sí, Tifa, se sienten ahí. Bueno, venga, vamos a seguir pintando, ¿vale? A ver, hago visible dibujo a línea. Tengo pintado ya el tobogán, es como un juguete para niños, ¿vale? El tobogán del sector 6 de Final Fantasy VII. Así de friki soy. Y ahora vamos a pintar el arbolito, ¿vale? Es para compensar cromáticamente, pero lo voy a pintar en una capa nueva, ¿eh? Capa nueva. Cojo otra vez el tono este, esquina superior, la esquina derecha en la parte de arriba. Y vamos a empezar a pintar el arbolito. Venga, vamos allá. De momento con pincel plano. A ver, veis que es una pintura como muy rápida. Poco a poco, cada vez irá siendo cada vez más compleja, pero es como muy rápido al principio. Vale, salgo de este pincel. ¿Lo veis que es que el pincel plano? El mínimo tamaño es demasiado grande en este formato. Me voy al pincel extra suave y otra vez voy al tamaño muy pequeño. Este.
Vale, por lo menos así. Sé que queda raro, pero es que faltan las hojas. Simplemente estoy haciendo las ramas, porque ahora pintaré todas las hojas aquí encima. Pero quiero que haya un montón como de ramitas aquí abajo. Pero veis que esto es a ojo, me lo voy a hacer, ya está. Venga, vale, así ya está. Y ahora vamos a pintar en las hojas al árbol, pero tengo dudas. A ver, estuve probando. Ya, pero es que estos son pinceles que tengo yo y no tenéis vosotras. No sería justo, no sería justo. Vale, vamos a probar, a ver. Para pintar follaje. Voy a probar un momento, a ver este de rat que se. Hombre, pues bastante bueno, ¿eh? La primera vez en mi vida que utilizo este pincel y me gusta. Está dentro de retro. Dentro de retro hay uno que se llama rat. ¿Me podéis decir si todo el mundo lo tiene? ¿O es de una versión anterior y ya no existe y ya no está por ningún lado? Es uno que se llama Rat. A ver si está dentro de Retro. Retro, no Retro. ¿Sí? Vale, pues venga. Vale. Vamos a darle con ese. No lo he utilizado nunca, ¿eh? Vamos a darle a ver qué tal queda. ¡Buah! Queda estupendo. Jamás me lo imaginé que quedaría así, ¿eh? ¡Qué chulo! Pues venga, al lío. Me gusta porque cubre mucho. Y está bien que cubra mucho, que no deje muchos huecos. Grande para el exterior. Ostras, pero es que luego incluso con la goma de borrar le puedo dar aquí algún toque, ¿eh? Vale, me gusta. A veces veis que he marcado como alguna especie como de huecos más grandes. Dejádselos para que sean como ramas. No sé, como que hay huecos entre las ramas. No dejéis muchos huecos, pero alguno grande sí. Y cuanto más os vayáis al centro del árbol, más tupido tiene que ser, ¿eh? De hecho, en la parte central del árbol apenas hay huecos. Oye, es muy bueno este pincel para hacer follaje, ¿eh? El botánico, me dice Alex. A ver, ¿dónde está el botánico? ¿Dónde está botánico, Alex? En orgánicos.
No sé dónde está el... No sé dónde está el botánico, Alex. No, es que me dices, Jaime, el botánico, el botánico. Pues yo he puesto el botánico. ¿Y ahora dónde estaba esto? En retro. Vale. Retro rat. Qué bueno era el rat este. Me gusta, ¿eh? Si lo hago súper chiquito, espera un momento, ¿eh? Si lo hago súper pequeño, para hacer incluso alguna rama. Oh, pues queda súper chulo. Vale, me gusta, incluso así pequeño para hacer ramas, así alguna, no, no muchas, ¿eh? Pero alguna que se salga por fuera. De hecho, con vuestro permiso, voy a quitar ya un momento el dibujo a línea. Sé que cada vez que quitamos el dibujo a línea queda raro. Ojo, cada vez menos raro. Pero. Estaba apareciendo. ¿Veis que de vez en cuando marco mucho alguna rama? O sea, tiene que dar la sensación de que por dentro de las hojas hay ramas. Muy random método, pero más o menos. Poned alguna, incluso que esté flotando, ¿qué más da? Porque luego tú te echas hacia detrás y no. Incluso con poca opacidad estoy dando como algunos toques por aquí. Son, yo qué sé, ramas. Y se ve menos el follaje, yo qué sé. Vale, ostras, pues ya va quedando bonito. Ya va quedando bonito y mira que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? No llevamos nada pintado todavía. Pero ya va quedando algo chulo. Vale, genial. Me gusta cómo va quedando. Buah, es que esto no ha hecho más que empezar. Es que mirar el dibujo a línea, todo lo que hay aquí. Uf, va a quedar súper chulo. Va a quedar, ya me estoy emocionando, ya me estoy emocionando, me estoy emocionando. Así que como no me quiero emocionar. Y espera, espera, Jaime nos cambió la hora. No, 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 no. No es culpa mía, no, no. No es culpa mía, no es culpa mía. Es del sistema. A ver, es que hay países que cambian la hora en verano. Y no pasa con todos. Es más, me encantaría saber desde qué país me lo dices para saber cuándo, dónde no cambia la hora, porque tengo curiosidad de qué países cambian y cuáles no. En Europa sí, aquí cambiamos la hora, toda Europa. Y creo que hay países que también, creo que hay países en América que también cambian la hora. Es que depende un poco de cada país. Y en mi país sí que ha cambiado. Sí que ha cambiado la hora. Y nos han quitado una hora. O sea, de hecho... Ahora son las 7 en mi país, en vez de las 6 son las 7. Así que claro, tú has entrado ahora y llevamos una hora pintando. Pero ha sido por el cambio de hora, ¿eh? Papá, en México sí cambia, ya te digo que es que depende. O sea, que es que no es por continentes, porque ya lo has visto. México, que es Norteamérica, cambia. Europa cambia. Países de Sudamérica no. Asia creo que no. África me parece que algunos no. Esto es un lío. Esto es un lío de la leche.
Y sí, puse el aviso en Facebook, pero la verdad es que también, a ver, yo también soy así y me di cuenta ayer por la noche. Ayer por la noche, porque es que los iPads te cambian la hora solo. Están configurados así. Y eran las 2 de la mañana, estaba yo haciendo ahí, viendo vídeos ahí, y de repente pasó de la 1:59 a las 3 de la mañana. Y dije, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces dije, ¡ay, va! Vale, el cambio de hora. Y lo he puesto esta mañana. Sí, tendría que haberlo puesto unos días antes, pero soy así. Yo me doy cuenta de las cosas así. Pero bueno, vale, pues se queda grabado y ya está, ¿vale? A ver, necesito, mientras yo estoy hablando de todas estas chorradas, necesito que me pongáis muñequito si vais aquí, si de momento os está quedando así, o necesitáis un stop si queréis que esté más rato aquí diciendo chorradas, parado un poquito, para que cojáis el ritmo. Pero básicamente, tenéis que ir más o menos así, como vamos ahora, ¿vale? A ver qué me estáis leyendo. Ta, ta, ta. En Texas son las 12. En Texas son las 12. Claro, pues entonces en Texas no ha cambiado. Claro, en Estados Unidos no cambia, porque antes eran las 11. Creo que eran las 11. Y ahora son las 12, o sea que, sí. Pues mira, mejor. Me veis una hora más tarde. Yo prefiero este horario, más horas de día. Sí. La verdad es que, claro, a nosotros ahora mismo anochece una hora más tarde. Ayer anochecía a las 7:30 y hoy anochece a las 8:30 de la tarde, que ya es una hora bastante decente. O sea, no es como cuando se hace de noche a las 5 de la tarde, que es como triste esto. Vale. Veo bastantes hitos. Vale. Sí, me pasó lo mismo, Dani. Me pasó lo mismo del reloj. Voy a dejar mi árbol así, que como siga me lo cargo. Si sí, hay un momento en el que dices, paso. No toco más. Pero el pincel Wright ha sido un descubrimiento absoluto, ¿eh? Ha sido buenísimo ese pincel. No lo había usado nunca y funciona bastante bien para pintar follaje. De hecho, me lo apunto. A partir de ahora, cada vez que pinte un paisaje, utilizaré ese pincel porque es muy bueno. Me ha dado tiempo a comerme un croissant de chocolate, ya he merendado. Ahí está, Carol, ahí de sobrada, en plan, ahí. En plan, bueno, perdona. ¿Aún seguís aquí? Es que me he echado la siesta y aún sigue hablando Jaime. Vale, luego no os quejéis si voy deprisa, que sepáis que es por Carol. Pero porque me pica, solo por eso, ¿vale? Vale, ta, 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 es muy triste anochecer a las 17. Sí, es muy triste anochecer a las 5 de la tarde. Pa, pa, pa. No tiene sentido seguir con los cambios de hora para ahorrar. Sí, ya lo sé, que lo quieren quitar. Ojo, yo creo que viviremos la eliminación de los cambios de hora, es seguro, seguro. En Boston son las 13:05. Claro, es que, a ver, es que Estados Unidos, es que ahí tenéis franjas horarias. Es que, a ver, Estados Unidos es que es tan grande como un continente. O sea, en serio, es como Europa. Es enorme, Estados Unidos. ¿Cómo se nota que los que queréis cambio de hora nos despertáis a las 5 de la mañana? Ya lo sé. Yo me despierto a las 7. A las 7 cuando tengo clases y ya me cuesta, pues a las 5 tiene que ser horrible. Pero bueno, en fin. Vale, yo me he reencarnado 3 veces. Venga, vale, genial. Vale, pues sigo pintando, ¿vale? ¿Te gustaría cambiar los tonos en saturación y brillo solo para probar? Luego jugamos, luego jugamos. Luego, que aún falta mucho por hacer. Bueno, venga, vamos a seguir. A ver, ¿qué más podemos hacer? Vale, como ya tenemos puesto el árbol y la parte esta, el cacharro este de aquí. Antes de pintar gatos, voy a empezar a pintar nubes. Venga, vamos al lío. Creo una capa nueva por encima del cielo y por debajo del árbol y del cacharro. Bueno, es un juego para niños, ¿vale? En Massachusetts son las 13 y 8. Sí, así, bueno, sí, son las 10 y... Aquí son las 19 y 8, o sea, pues eso. Las 13, 19, pues fíjate, 6 horas, no sé. Bueno, venga. Vale, vamos a seguir pintando. A ver, hago visible el dibujo a línea y ahora vamos a empezar a jugar. Jugaremos con capas, ¿vale? Haremos varias nubes de diferentes colores y en diferentes capas. Voy a coger como este mismo tono, no, este que es más oscuro. ¿Veis que luego tengo la paleta de colores que hay como una franja ahí a la derecha de 3 tonos? Pues voy a coger el tono de arriba, que es el 081235, será facilito. Y... Ostras, luego con el RAE. Pues que me encantaría que hubiera un pincel. Bueno, dejadme de momento hacer pruebas. Algún pincel que haga como los bordes un poquito así rotos. Déjame probar. A ver, en orgánicos. Segundo, ¿eh? Mountain Ash, qué sé. Hoy estoy de probar pinceles, venga, que me aburro. Estoy de probar pinceles.
Ostras, pues el Mountain Ash para hacer follaje también es bueno, pero para nubes no. Mountain Ash. Ash de ceniza, ¿vale? No, 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 no el culo de la montaña. Bueno, que ya me habéis entendido. Es que igual lo digo que por pronunciación, ¿sabes? Igual los ingleses están diciendo, ¿pero qué está diciendo este hombre del culo de la montaña? Pero no, era Mountain Ash. Pero qué paso de seguir diciéndolo. Vale, a ver, luminancia no, retro no. Retoque no, aerosol. Elementos. Es que este, a ver, es que este de nubes a mí no me gusta. A mí no me gusta porque es que te pinta la misma nube todo el rato. O lo hace random. Hombre, lo hace un poco random. Venga, vamos a pintar las nubes con el nube. Venga, vale. Venga, va, dale, vamos a darle. Venga, así. Ese que se confunde, pero luego lo tocaremos, ¿eh? Sé que son igual de oscuras todas, pero como lo estamos pintando en una capa nueva, ahora bloquearemos el canal alfa y aclararemos las nubes por aquí abajo. Que quedan bonitas, ¿no? Bastante bonitas, ¿eh? Con este pincel. Es que voy jugando con la opacidad, donde quiero que manche más, que manche menos. A ver, es un poco random y no acabo de controlar muy bien dónde quiero que pinte, pero más o menos, como ya he dicho que íbamos a hacer una pintura como muy rápida, pues más o menos vamos a hacerlo así y oye, que salga.
Que salga el sol por Antequera. Básicamente. ¿Veis que se pinta bastante rápido? Porque es como todo como muy aleatorio, muy rápido, muy... No es tanto de control, ¿vale? No es una pintura tan de control como la que estamos acostumbrados a hacer, sino que es más rápida. Más de dejar que haga el pincel lo que quiera un poco. Ya está. Vale, pues más o menos así. Ta, 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 por aquí, por aquí. Pa, pa, pa. Espera, por aquí. Sí, soy consciente, ¿eh?, de que ahora se confunde con el árbol, pero no. Vale, por ejemplo, así. Y si le bajo mucho, 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 mucho la opacidad. Sí, le puede estar como unos toques por aquí, sí. Un poquito opacidad. Como que hay más nubes de las que se ven. Vale, es en chiquitito, ya va teniendo buena. Vale, genial. A ver, como tenemos todas las nubes en una capa, puedo bloquear el canal alfa. De hecho, es lo que voy a hacer ahora. Voy a bloquear el canal alfa. Voy a aclarar un poquito con el pincel suave. Veinte por ciento de opacidad. Dame. Aclarar un poco por aquí abajo. Veis, ¿no? Como tengo el canal alfa bloqueado, ahora puedo jugar con la con el color de las capas. Perfecto, por ejemplo así. Y ahora voy a desbloquear el canal alfa. Y con herramienta a dedo, pero con el pincel plano. Déjame. A ver cómo queda. Sí, como dar como que es así. Como que no se sepa muy bien dónde acaba la nube y empieza el cielo. Más que nada para que no sean todas las nubes iguales.
Pero como muy rápido, ¿sabes? Como pinceladas así, ta 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 ta, toques muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos. ¿Sabes? Solo en alguna parte. Como para enfatizar el movimiento. ¿Sabes? Pero así como zas, 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 toques rápidos, 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 rápidos. De tal forma que cuando quitamos el dibujo a línea, empiecen a aparecer como un poco nubes. ¿Sabéis que las nubes no son siempre definidas, siempre perfectas? Ya os digo que me apetecía pintar, hacer así como pintura más rápida, ¿eh? Vale, stop, stop. Pero más o menos combinando esos dos tipos de pincel. Oye, ¿cómo que no hago las estrellas? Es que estoy leyendo el chat y es que os reís de mí. O sea, es que es injusto. Yo estoy aquí súper concentrado pintando y os reís de mí. O sea, stop, 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 tal. Por lo que veo, liados a tope con la pintura porque Jaime no hace caso a los stops. Yo me rindo, sigo luego. No, pero que vamos súper bien. No te rindas. No te rindas. Ana, no te rindas. No te rindas. No te rindas, Ana. Que va bien. Si ya está casi hecho. Mira, voy a hacer el invisible dibujo a línea. Mira. Queda la mitad, poco más de la mitad y ya está. Pero va quedando bastante bien, no te rindas, no te rindas, por favor. Por favor, Ana, sigue. Sigue, que yo estoy aquí parado, mira, estoy aquí parado, no hago nada, no hago nada, me quedo quieto. Es más, si queréis, en silencio. Me aburro muchísimo estando aquí en silencio, no puedo, no puedo estar callado. Ya sé que entonces no suena la música de fondo, pero es que no puedo estar callado. Bueno, ya me diréis. Cuando queréis que siga, ponéis muñecos así, ¿vale? Ponéis muñecos así cuando queréis que siga y yo seguiré. Y pues mientras tanto, pues. Pues no sé, pues tengo aquí el tapestrap. Tengo el tapestrap. ¿Y si me lo pongo y pinto con el tapestrap? No. ¿No hay una triste Margarita en ese campo? ¿Qué? Espera, espera, que esto no ha hecho más que empezar. Va a haber luciérnagas, muchas luciérnagas. Pero después, 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 eso lo haremos después. Y muchos gatos. Y el pez flotando, y madre mía, si hay cosas que haces que me muero de ganas, que tengo que sujetar la mano, me muero de ganas, me muero de ganas. ¿En serio nadie ha puesto un muñeco? ¿En serio nadie? ¿En serio? ¿En serio? De verdad, me he quedado solo. De verdad, en serio. ¿Pero qué ha pasado? Pero si hace un rato había mucha gente aquí siguiéndome. Que nadie ponga nada, que nadie ponga nada. Muy bien, Alex. Gracias, Carol. Gracias, de verdad. Vale, y Nines, menos mal, menos mal. Vale, estaba diciendo aquí, pero ¿qué ha pasado? ¿Aquí ha habido un abandono masivo de gente? ¿Todos a la esquina de llorar? No, no, no. Vale, Vanessa, ¿lo ves cómo hoy no te ibas a la esquina de llorar? Vale. Jaime San Juanar, ¿has visto la tumba de las luciérnagas? Sí, la he visto, la he visto. Y, buf,
Uf, este era el reto fácil. Está siendo súper fácil. Siendo súper, creo. Sí, la tumba de las luciérnagas, la he visto. Y además tengo una anécdota con esa de la tumba de las luciérnagas. Pero si queréis, la cuento en el siguiente stop. En el siguiente stop, Jaime el viejuno cuenta una de sus anécdotas. Que creo que ya la he contado, pero no estoy seguro. Os he contado. Os he llegado a contar la anécdota del videoclub y la película La tumba de las luciérnagas. ¿La he contado aquí o la cuento en clase? Es que creo que me repito. Dios mío. En clase se la he contado seguro, pero bueno, da igual. Luego, como veo que hay gente que me está ya haciendo así el muñeco de venga, dale, 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 pues la cuento luego. Porque es un poco largo. Bueno, no es largo, pero yo me enrollo mucho, ya sabéis, ¿vale? Y. Venga, dale, Jaime, que luego metes el turbo. Exacto, ¿lo ves? Es que, ¿lo ves? Caro ya me conoce y sabe que si ahora estoy aquí de jiji, jaja, qué bonito. Luego se me pone el culo prieto, ¿sabes? Luego de repente miro el reloj y digo, ay, Dios, que no, esto hay que acabarlo hoy. Y se me pone el culo prieto. Así que venga, vale. No, no la he contado. Vale, pues os la cuento. Os la cuento después de la pausa. No, después de la pausa publicitaria, no. En el siguiente stop, ¿vale? Cuando yo vea que empecéis a poner stop, 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 porque no me seguís, yo me paro y os cuento la anécdota de la tumba de las luciérnagas. Que es un poco triste, ¿vale? Pero venga, 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 vamos a seguir, vamos a seguir. Venga, a ver. Hago visible dibujo a línea. A ver, teníamos ya como esta primera capa de nubes. Ojo, primera capa de nubes. Vamos a crear una capa nueva por debajo de esta capa de nubes. Y veis que teníamos ahora que habíamos pintado con este tono de aquí, ¿vale? De los tres, el de arriba. Pues ahora vamos a pintar como en el medio, ¿vale? El valor hexadecimal es el 6A4569, con este tono de aquí. Y con el pincel. ¿Con qué pincel hemos pintado las nubes? Espera. No, no, no. Menos mal que se queda seleccionado el último que has utilizado. No, este. Con, vale, con este. Con este vamos a pintar. Con el mismo, ¿eh? Con el de nubes vamos a pintar, ¿vale? A ver. Ta, 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 ta. Venga, con el morado vamos a empezar. Un poquito a poquito, ¿eh? De momento, aunque no esté dibujado, me da igual. Como estamos por detrás. Pa, pa, pa. Las pocas ondas aquí. Alguna por aquí moradita que sube arriba. Aquí en medio. O sea, vamos a estar como creando capas de nubes, capas de nubes, capas de nubes. No todas pintarlas fuerte, ¿eh? Algunas pintarlas muy flojitas. Oye, funciona muy bien el pincel de nubes para pintar nubes, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir a mí, que el pincel de nubes servía para pintar nubes? Qué descubrimiento, oye. Qué insólito, ¿eh? Ya le podían haber puesto otro nombre. Bueno, vale, pa, 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 pa. ¿Veis que jugamos como con diferentes colores y diferentes capas
para ir solapando una capa con otra, una capa con otra, una capa con otra, que dé la sensación de un cielo de nubes más complejo. ¿Lo veis? Qué chulo, está quedando muy bueno, está quedando muy bueno. Pero es que quedan súper bien esta. Vale. Más por aquí arriba. No, me pasa. Algún toquecito, no tanto como yo, pero algún así. Vale, por ejemplo, así. Esto lo difuminaré. Vale, va quedando bastante bonito, bastante bonito. Y ahora vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Con el pincel dedo, ¿vale? Con la herramienta dedo, pero pincel plano. Voy a difuminar un poquito los inicios o finales de alguna nube, pero muy, 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 muy rápido. Porque da una pincelada muy bonita cuando haces esto. De hecho, voy a quitar el colinio. ¿Ves que se mezclan como las nubes que vienen, que es como que el viento las dispersa? Más real.
arrastrando con él. Wow, bastante bonito. Wow, está quedando un cielo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Vale, y lo que queda es que falta la mejor parte todavía del cuadro. Y lo que queda todavía. Buah, 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 buah. Vale, paso ya a las siguientes nubes. Porque todavía faltan nubes, ¿eh? ¿Paso ya al siguiente color de nubes o espero un poquito? Lo que me digáis. Va quedando bastante. Quedando bonito, muy bonito. Vale, Nines López está on fire y está ahí, vamos, buah, y Vanessa y Carol y Sergio. Vale. Espera, porfa, please, lo siento, Truana, toma, pues acá, venga, vamos a... No, 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 vale, que espero un poco, espero un poco, espero un poco, pero vale, me encanta, o sea, de verdad estáis siguiéndolo al día. Nines, Vanessa, Carol, Sergio, Ricard, Penélope, genial. Y lo que falta todavía, o sea, buah, es que falta un montón. Es que falta toda la parte, es que la parte de abajo, que está en negro. Se va a ver agua reflejada y en el agua se va a ver parte del cielo y va a haber gatos desenfocados y va a haber luciérnagas, muchas luciérnagas. Y luego van a estar los gatos, que algunos de ellos van a tener las orejas un poquito traslúcidas por la luz. Y luego va a estar el pez gigante flotando y luego, uff, uff, qué ganas tengo. Tengo unas ganas locas de seguir pintando. Dios, qué ganas tengo. Vale, a ver, Nines, Vanessa, Carol, Sergio, Ricard, Penélope, su MP. Antonio Alonso, David Lucas, genial, 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 genial. ¿Y quién faltaba? Tuban, Tuban Rodríguez, ya vas, pega que Tuban. No hay presión, no hay presión, Tuban, no hay presión. Pero te estamos esperando todos. Estás cortando el rollo aquí a todo el mundo. Pero no, no pasa, no, 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 que no, que no, que no hay presión, no hay presión. No te preocupes. Vamos a esperar a que Tuban termine. Oh, cielo, es que es todo eso sueño de una noche de verano. ¡Wow! Es que. ¡Qué ganas tengo, qué ganas tengo! Es que, a ver, es la historia que os he contado antes. Que el primer día de primavera, de todos los años, viene un pez gigante que solo ven los gatos. Y salen todos a festejarlo. Es como uno de los dioses de los gatos. Vale. Pa, 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 pa. Venga, vale. Venga, vale. Ya. Díselo, dice. Ya. Da igual, dice. Déjalo, déjalo, vive. Mucha presión. La gente me está mirando mal. Sigue, Jaime, dejadme aquí, dejadme aquí. Bueno, venga, vamos a pasar, ¿vale? Seguimos. El siguiente tono, vamos a hacer visible el color, el dibujo a línea. Y el siguiente tono, ¿veis de los tres tonos que estábamos cogiendo las nubes? Está esto, como esta franjita que está en la parte un poco de la derecha. Voy a coger el color de abajo, ¿vale? Este color de abajo que es como súper, súper claro. No es blanco, pero parece blanco. Vamos a coger este tono de aquí. Y habíamos dicho con el pincel nubes. Con este pincel de nubes. Ah, por cierto, vamos a crear una capa por debajo de la capa anterior. ¿Vale? Siempre que creo capas por debajo, por debajo, por debajo. Venga, pues debajo de esta capa vamos a empezar a darle como un pequeño. Es que siempre empiezo por aquí un poco y luego ya voy a las nubes importantes, pero por lo menos un poquito.
Qué mono va a quedar este gato luego aquí con esta novela. Bastante bien. Luego por aquí arriba, con cuidado, sin presionarte mucho, pero un poquito. Alguna blanca por aquí arriba. Poquitas, pero alguna. ¿Veis que hay como diferentes capas de capas dentro de nubes de capas? Como que unas están más blancas porque están más altas y otras que están más oscuras porque están más bajas. Thank you.
O cómo disfruto pintando cielos, me encanta. Vale, déjame quitar el dibujo a línea que me está molestando bastante. Uf, va quedando muy bonito. Vale, el hueco del centro es el pez, entonces no hay lo que pintar ahí, pero... Vale. Vale, pues voy a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Voy a coger con la herramienta dedo, pincel, plano. Pero voy a difuminar solo alguna. Todas, pero algunas. Vale, bastante bien, pero me falla. Voy a coger un momento este rosita de aquí. Con las nubes. Déjame darle. Como que hay un poco de luz. Por dentro de la nube. Quedaba como demasiado recortada. Y aún así la mezclaré un poquito. Pero bueno, más o menos. Bueno, vale, ¿qué tal vais? Oh, muchas gracias, Mago. Muchísimas gracias, Mago. Gracias. Y hasta pronto. He visto que te vas. Tengo marea. Vale. Sigue mañana que pintaremos todos los gatitos, todas el pez. Buah, qué ganas tengo. Qué ganas tengo de que lo veas terminado. Sobre todo si te dan ganas de pintarlo, ¿vale? Estoy deseando verlo, lo que vayas a hacer. Muchísimas gracias. Cuídate. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, Mago. Hasta luego. Bueno, a ver, ¿qué tal vais? Va la cosa más o menos así, teniendo en cuenta que ese hueco del medio es un pez gigante, ¿vale? Pero más o menos empieza a parecerse ya un poco a esto. Ya va teniendo como cada vez como que más atmósfera y me gusta muchísimo lo que está quedando aquí. Al principio quedaba como un poquito vacío, un poquito raro, pero es que en cuanto empiezas a meterle, buah, lo que sale aquí. Vale, Nines dice que adelante, Sergio adelante, Vanessa adelante, Ricard. Que está muy callado, ¿eh? Ricardo está muy callado hoy. Ricardo dice que adelante. Te doy muchas gracias. Y aún falta lo mejor. Es que aún falta lo mejor. Pero vale. Poco a poco. Y de hecho, el pez.
El pet se lo voy a pintar al final. Se lo voy a pintar al final. Ya sabéis que a mí en los cuadros me pasa, y lo he dicho muchas veces, que me pasa como con la comida. Que me dejo para el final lo mejor. Y el pez gigante flotando, me lo voy a dejar para el final, que es lo que más me apetece hacer. Así que ahora, si os parece bien, podemos pintar como la parte de abajo un poco. Aunque todavía no le meteremos bien de reflejo de agua, pero meteremos un poquito como la parte de abajo que está muy oscuro. Vamos a pintar esa parte. Y después pintamos los gatos. Después de los gatos, el pez. Y después las luciérnagas y los últimos toques de luz de la escena. ¿Sí? ¿Os parece bien? Venga, es que da pena tapar ese cielo. Sí, sí, bueno, pero va aquí en medio, va en este hueco de aquí. O sea, no va... Mira, mira el dibujo a línea. Está aquí en medio. O sea, todo esto que hemos pintado se va a ver, ¿eh? Simplemente está aquí en medio. Vale, pues venga, vamos al lío. ¿Qué he dicho que iba a pintar? Ah, sí, la parte de abajo. Por cierto, lo que os he dicho antes. El dibujo a línea se veía pixelado, pero no importa. No importa en absoluto porque veis que esto da calidad. Calidad de sobra, ¿vale? Venga, vamos al lío. Vamos a seguir pintando, venga. A ver, hago invisible el color de fondo. Hago visible el dibujo a línea. A ver, y ahora déjame ver cómo hago yo esto de aquí. Ta, 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 ta. Y si lo meto del mismo color, pero le meto una franja como de niebla alrededor. Y... Venga, vale, vamos allá. Voy a coger con el cuentagotas este tono de aquí, ¿vale? Un tono de aquí en medio, más o menos este. Y ya no pinto con el nube, ya no quiero para nada. Me voy a pinceles, pincel plano. Lo voy a pintar de momento todo con este color. ¿Dónde estoy? Uy, 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 para. Espera, tenéis que crear una capa. Vale. Hay que crear una capa. Y la vamos a poner... por aquí, para que esté un poco ordenado todo, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí. La... Vale, pinto de momento con ese tono, ¿sí? O menos. Bloqueo canal alfa. A ver, no haría falta bloquear canal alfa porque estamos tan en la capa de abajo que no, que tapar nada. Pero bueno, más o menos, por seguir un orden, ¿vale? Voy a poner como un azul. Este azul de aquí. ¿Vale? O sea, de los tonos de la paleta de colores, el de arriba a la izquierda, este azul. Bajando de la opacidad. Ahora difuminaré, ¿eh? Pero... un tono así un poquito claro. Luego voy a coger con el cuentagotas de aquí, este cosita. Tengo que bajar más. Más o menos, ¿sí? Ahora difumino con el pincel plano, ¿eh? Voy a difuminar todo.
Vale, por ejemplo, así. Vale, ya tiene más luz, ya estás como más dentro todavía. Ojo que habrá cosas en primer plano tapando, ¿eh? Pero bueno, eso lo hacemos después. Vale, pues más o menos así. Lo que voy a hacer ahora es voy a quitar el dibujo a línea un momento porque me está molestando. Y entonces ahora quiero que vayáis a la capa del césped, que no sé dónde está. Esta, ¿vale? La capa 3, en mi caso, esta capa del césped, con el bloqueo del canal alfa, ¿eh? Con el canal alfa bloqueado, volvemos a coger este azulito que habíamos cogido antes. Pincel extra suave. Vale. Nada, es como un halo. De hecho, le voy a meter más luz lateral. Vale, como un halo así de luz, ¿vale? Y con un tono un poquito más claro, me voy al clásico. Con un tono así más clarito, pincel extra suave, poquito tamaño. He disfrutado mucho pintando el cielo, ¿eh? De hecho, tengo muchas ganas de que llegue el buen tiempo para hacer pintura en vivo. Me refiero en vivo del natural. O sea, irme al campo, a la montaña, al monte y ponerme a pintar ahí. Y vale, vale, me he perdido. ¿En qué capa estoy? Ahora mismo estoy, Carol, en la capa esta, en la primera que hemos pintado. ¿Vale? En la primera que hemos pintado, ¿vale? Primero con un tono azul, un pincel extra suave grande. He dado por debajo nada, como una pequeña veladura muy flojita, ¿vale? Es como este degradado, ¿vale? Muy flojito. Y luego he cogido un tono más clarito y he hecho esa pequeña línea de ahí abajo, ¿vale? Porque quiero que dé la sensación de que hay como un poquito de bruma, un poquito de algo, algo hay ahí. Porque ten en cuenta que luego vamos a poner un montón de luciérnagas, de luces, de cosas flotando, de... Bueno, cosas, muchas cosas, ¿vale? Pero para que no quedara tan plano y empezar a meterle un poquito de atmósfera, ¿vale? F por quien haya pintado también en la capa de nubes. Sí, yo también. Sí, ¿qué más? Vale, lo dejo... Lo paro aquí un momento. ¡Qué guay! Me está gustando mucho, ¿eh? Cómo va quedando. Los colores. De hecho, hay veces que me gusta verlo así, pequeño. Para ver fallos, para ver la compensación, no, iba quedando bastante. Vale, ¿qué tal vais? ¿Sigo pintando o paro un poquito? Porque igual os habéis perdido. Ponedmelo en el chat, ¿vale? Si queréis que siga o que pare un poquito. Vale, Nines va al día, genial. Vale, buah, es que va a quedar. Me está gustando, estoy disfrutando mucho. Y eso que no moles. De momento no le hemos metido vida. No hay animales, no hay nada. Uf, qué bonito va a quedar cuando empecemos a meterle. Buah, qué chulo. Vale, a ver, Nines dice que adelante. Vanessa dice que adelante. Carol y Art River dice que adelante. Perfecto. Ah, vale, ya no había sido Caro la que se había parado antes. Vale, vale, la que me había dicho stop. Entonces quiere decir que la cosa va bastante bien. Sergio Vaquero dice que adelante. Laxter dice: yo tengo el lienzo en blanco sin dibujo a línea. Pues al lío, atrévete, hazlo así. Venga, ponte ahí. Ricardo Cebrián Pascual, que está muy callado. Lo remarco cada vez que habla, ¿eh? Que está muy callado hoy, está muy concentrado hoy. Y vale, genial. Pues entonces Ángeles Montero sigue aquí al pie del cañón. Hombre, pues aún hay gente aguantando, ¿eh? O sea, estáis aguantando hasta una fase bastante avanzada del cuadro.
Ya lo tenéis ya. Esto está ya prácticamente. A ver, pero si es que voy a hacer visible el dibujo a línea para que veáis. O sea, todos los gatos están a contraluz. Como el gato ese grande que he puesto a la derecha. Van a estar a contraluz todos los gatos, básicamente. Y luego pondremos de negro puro unas plantas aquí delante. O sea, ya no hay casi que pintar. El pez es lo único que tal vez sea un poquito más complicado de pintar. Pero ya está, todo lo demás es contraluz y muy rápido. Así que, ¿sigo, no? Venga, pues como no veo ningún stop, sigo adelante. A ver, déjame que haga invisible el dibujo a línea. Vale, pues con este, en esta misma capa o en otra capa, ¿qué hago? ¿Me la juego? Me la juego en la capa que era, dices. Con este mismo color azulito que habíamos puesto antes, en la misma capa, pincel extra suave. Quiero que pintéis así como alguna brizna. Veis que hay veces que remarco que paso varias veces por debajo de una, porque quiero que se vea como más. Vale, y ahora le bajo bastante la opacidad. Estaba un 17, pues ahora le pongo un 7. Déjame dar. Como si fuera pelaje. ¿Veis, no? Que es como nada, muy poquita. Jaime, de yo desde hace un rato me lo estoy inventando, me parece perfecto. O sea, por eso os he dicho antes que más o menos, que quede parecido a esto. Ya está, o sea, invéntatelo. Que quedará bonito, seguro, seguro que queda muy bonito. Se ve lo que voy haciendo, ¿no? Sí, sí. Tracitos. Vale, pues más o menos así. Más que nada que dé la sensación, ¿no? De que termina. Pero ahora me tengo que ir a la capa de agua. Tengo que hacer los reflejos. Por lo menos de algunas. Thank you.
ver, tampoco os deis mucho mal, porque es que luego de pequeño, cuando lo hagas así en chiquitito, apenas se ve. Simplemente que parezca que se refleja. Vale, pues ya está, más o menos así. Que dé un poco la sensación como que es un agua, que sea un poco mágica, yo qué sé. A ver, estamos pintando anime, ¿no? Pues que dé la sensación de que, yo qué sé, que hay una bruma nocturna con un poco de luz, yo qué sé. Vale, de hecho voy a hacer un experimento. Voy a crear una capa nueva. A ver, solo una prueba, ¿eh? Si yo le meto... No, 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 no queda bien. Un momento. Quería hacer como si hubiera un halo de luz. Pero es que, a ver, como va a haber cosas por delante, tampoco. Bueno, vamos a dejar. Vale, genial. ¿Qué tal vais? ¿Vais así? Va, más o menos va quedando así. Ya va teniendo como más atmósfera, como más luz. ¿Sí? ¿Os parece bien que empecemos a pintar gatitos? Pintamos primero los gatitos de la parte central, después pintamos las cosas que están en primer plano, así desenfocadas, y luego ya pues pintamos el pez flotando gigante. Ay, ah, las luciérnagas, no, las luciérnagas al final. Pero más o menos así. Y ya está. Vale. ¿Ves que llevamos un rato ya sin el dibujo a línea? Es que al final llega un momento en el que el dibujo a línea te molesta. Entonces solamente lo tienes que poner en aquellos puntos muy concretos en los que necesitas. Pero luego ya quítalo y empieza a pintar por tu cuenta y ya está. Sí. Pues seguimos. Vale. Va. Solamente veo muñequitos así. O sea que... Vamos allá. Qué guay. Mis hijos vienen a almorzar los domingos y me arruinan las clases. Vamos a ver, hijos de Silvia. ¿Queréis hacer el favor de dejar a vuestra madre pintar? Os estoy viendo. Tu madre tiene puesta la webcam y te estoy viendo. Así que estate quieto y pórtate bien. Y haz los deberes. ¿Has hecho los deberes? A estudiar. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. A estudiar. Deja a tu madre pintar tranquila. Bueno, venga, vamos a seguir. A ver si voy a traumatizar aquí a la gente, ¿no? Vale, venga, voy a seguir pintando. A ver. Hemos dicho los gatitos. Buah, ¿dónde que? Pues creamos una capa nueva, ¿no? Y la creamos, pues, por encima, por debajo de estas, pues aquí misma, ¿vale? Más o menos aquí pintamos esto, ¿vale? ¿Sí? Venga. Tienen pelos en las piernas. Ha sido muy sutil. Ha sido muy sutil. Me alegra. Pues entonces no ha funcionado. No, 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 no les impacta. No, seguro que no les he impactado en absoluto. Bueno, venga, vamos a seguir pintando. A ver. Hago visible dibujo a línea. He creado una capa como por debajo del árbol y el cacharro, pero por encima del césped. Sí, más o menos ahí, ¿vale? Y vamos a empezar a pintar. Venga. A ver, de momento voy a coger este tono base, ¿vale? Con el cuentagotas voy a coger este tono base y pintaré los gatetes con este tono base. Y luego ya le meteré alguna sombra o alguna historia, pero de momento así, ¿eh? Que coman en su casa y vengan los martes. Bueno, venga, vamos a ver. Vamos allá. Capa nueva. Ya estoy en capa nueva y pincel plano. Máxima opacidad. Mínimo tamaño. Y vamos a empezar. Ojo, este se va a ver tan chiquitito, pero bueno. Qué ganas tenía de pintar, ay, qué ganas tenía de pintar ya los gatitos. Es que míralo, es que en cuanto pintas uno ya.
Ya gana muchísimo, mira lo que mono. Está ahí, claro, ahora no ve nada, pero en teoría, cuando esté terminado estará viendo el megapez enorme, o sea, está en plan, pero ¿qué es eso? Está genial. Pero es que además no hace falta meterles casi detalles, es que así ya está, o sea, así, yo que te momento lo voy a dejar así. Venga, sigo pintando. Voy a pintar todos los gatos en una misma capa. Ya sé que aquí se ve muy pixelado, pero ya, luego desaparece el pixel. Que monos quedan, y es que quedan súper monos y cuando empiezas a pintarlos. ¿De dónde vienen? Porque mis nueras. Ah, que con nueras y todo, o sea. O sea, no solamente tienen pelos en las piernas, tienen barba, o sea, son señores, o sea, ay madre, hola madre, venimos a merendar, básicamente, o sea, yo me los estoy imaginando señor, o sea, como yo, o sea, en plan así, con barba, en plan, hola mamá, tienes nocilla, ¿no? No creo. Ojo, ostras, hace años que no me como un bocadillo de nocilla, o de Nutella, no sé cómo lo llaman, donde sea. Uf, me comería un bocadillo de nocilla, pero. ¿Qué tiempos, eh? Cuando podías comer lo que te daba la gana y no pasaba nada. Uf. Perdona, ¿qué color estás usando? El mismo que el cacharro este, ¿lo ves? Con el cuentagotas he cogido un tono de aquí en medio y aquí. Jo, yo recuerdo que mi abuela me hacía para merendar, madre mía, esto era una bomba, ¿eh? Era una bomba que me lo tomo ahora y me da un ataque de hipoglucemia, me muero. Pero mi abuela cogía una barra de pan, tú imagínate una barra de pan. Recetas de Jaime. Que no tenéis que comer, no la comas. Pero mi abuela me cogía una barra de pan entera, la partía por la mitad y entonces con una cuchara daba la miga de pan. O sea, no la cortaba el pan, no, 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 vaciaba la miga de pan. Y luego me compraba un tubo de esos de leche condensada. Y cogía y me lo vaciaba entero. Me tomaba el tubo entero, ¿eh? O sea, lo vaciaba entero. Y luego, cuando estaba ya casi lleno, cogía un trozo de pan y lo ponía para taparlo. Y qué bueno está. Era una bomba, pero qué bueno está. Y lo más triste de todo, bueno, lo mejor de todo es que como estaba todo el día fuera de casa, porque estaba corriendo en bicicleta, jugando, yendo a pescar, haciendo el burro, yo qué sé, estaba todo el día fuera de casa, no engordaba. O sea, daba igual. O sea, tú te comías eso, no todos los días, pero te comías eso una vez a la semana. Y era, uff, qué bueno estaba. Y era una bomba. O sea, me lo tomo ahora y me da un ataque epiléptico ahora mismo aquí de azúcar, así en una esquina. En fin, bueno.
Bueno, sigo pintando gatetes. Jaime, recuerda que tienes otra historia. Espera, espera, que se me ha ido el chat. Un momento. Jaime, recuerda que tienes otra historia pendiente de contar, la de la peli de la tumba de las luciérnagas. Supongo que estás esperando cuando estés pintando luciérnagas, ¿no? Sí. No, me había olvidado, pero... Pero cuando esté pintando luciérnagas, cuento la historia de la tumba de las luciérnagas. Vale, sigo pintando gatetes, ¿vale? Sí, tú, vale, me pasa lo mismo. O sea, la leche condensada, o sea, sé que es azúcar puro y duro. Y no me la compro porque me la como. Seguro, seguro. Además, igual hace... Pues no te exagero, igual hace 15 años que no como leche condensada. Probablemente. Y wow. Ahora mismo me lo comía. Pero entero, así, ya, sin conocimiento. Yo recuerdo que a mi abuela le gustaba mucho cocerla. O sea, cogía no en tubo, sino en lata, la típica lata de leche condensada, la hervía, la ponía en agua hirviendo y la hervía abierta, la hervía y se creaba como una especie como de dulce de leche. Buenísimo. O sea, cambiaba el color, ya no era blanco, era como un color caramelo y estaba bastante bueno. Me gustaba más, la leche condensada que esa especie de dulce de leche. Pero también estaba muy bueno. A ver, estoy pintando esto, aunque no se ve. Porque luego igual le hago alguna sombra y no quiero que haya. Mi abuela también cocía las latas de leche, sí. Estaban. Salía, cambiaba. Era un sabor totalmente diferente. Cambiaba completamente. En el bodegón falta el pan, ¿lo pondrás? No pienso pintar pan. No pienso volver a pintar pan en mi vida ya. A ver, los de cierta edad, ¿también os comíais el tulicrem a cucharadas? No sé ni lo que es eso. El tulicrem. A ver, suena crema, suena bueno, pero no sé ni lo que es. Tulicrem. Seguro que alguien sabe, seguro que alguien sabe lo que es el tulicrem. Alberto Alonso, buenas a todos, solo entro a saludar, que me pilláis currando. Pues así vamos, Alberto, pintando esto de aquí. Ya queda poquito, relativamente poco. Pero yo quería recordar que la cocía cerrada. Pues igual la cocía. Es que, no sé, es que por un momento he dicho, pues igual explotaba. Pero eso ha sido invención mía, ¿eh? Ya, pues igual la cocía cerrada. Igual, no tengo ni idea.
currar es algo que se hace demasiado. Yo en el tanatorio estoy, así que me des un poco de envidia. ¡Ostras! ¿Pero estás en el tanatorio por algo que ha pasado? ¿O puntualmente estás allí? ¿Estás haciendo algo puntual en el tanatorio o trabajas en el tanatorio? O sea, que trabajas en el tanatorio, ojo, pues entonces necesitas. Uf, es duro eso, ¿eh? Ya no es un trabajo muy alegre. Bueno, pues luego llegas a casa y pintas esto, que es una auténtica maravilla lo que estamos pintando. Así desconectas y te animas un poco. A ver, quito un momento el dibujo de línea, que seguro que los contornos, ¿lo ves? Ah, sabía yo. Los contornos quedaban un poco raros. Vale, sigo. Queda poquito ya.
Vale, fantástico. Voy a quitar dibujo a línea. Vale, genial, genial. Buah, cómo cambia esto, ¿eh? Cómo cambia en cuanto empezamos a meter los gatitos. Va quedando bastante chulo. Cambiaré por perritos esta parte, pero entonces no pongas un pez gigante. Pon un hueso o algo. Algo que a los perros les encante, ¿vale? Bueno, vale, una vez que hemos terminado de pintar los gatetes, voy a bloquear el canal alfa por de todas formas. Fijaros cómo cambia. Oh, es que le da toda la vida a los gatos. Pero bueno, vale, bloqueamos canal alfa. Y ahora con el canal alfa bloqueado, coger algún tono. Estoy con el cuentagotas, mirando a ver qué tonos puedo coger. Que este igual es muy claro. Bueno, voy a coger como este tono morado. Pincel extra suave. Muy poquita opacidad. 5% de opacidad. Por ejemplo, este lo voy a aclarar. Como para que no estén todos en el mismo nivel, ¿eh? Vale, ese está aclarado. Ahora voy a coger negro directamente para que no. Voy a coger negro. Voy a empezar a oscurecer la parte de aquí arriba. Por ejemplo, sé que sea más oscuro. Este que sea un poquito más oscuro. Este le voy a oscurecer la cabeza. El cuerpo no se sepa muy bien. Vale, más o menos así. Este de aquí arriba, déjame aclararlo un poco. Vale, por ejemplo así, ¿vale? De hecho, esto yo creo que me ha quedado demasiado. Ay. Está como un poquito más lejos, pero no muy lejos. Vale, fantástico. Bastante bien. Bueno, vale, ¿qué os parece si ahora pintamos, antes del pez? El pez es lo último. ¿Qué os parece si ahora pintamos el primer plano? ¿Vale? Las cosas oscuras que van a estar en primer plano, tapando un poquito la escena, ¿sí? Sí, ponedme así o stop para saber si paso a la siguiente fase, porque ya es como una siguiente fase de la pieza. Venga, que voy bien. Vale, o sea, Tuban está on fire, está ahí todo emocionado, en plan, dale. Vale, y Carol, que está calladita también, ¿eh? O sea, yo, todos los que están hoy callados, estos son como los niños, o sea, cuando están callados, mal. O sea, sobre todo Carol. O sea, cuando Carol no está en el chat aquí, es que está súper concentrada pintando. Así que, vale. Ricard también es otro de los que cuando está callado malo, como los niños. Vale, Carol adelante, Vanessa adelante, Deduma adelante, Nines adelante, Sergio adelante, Ricard adelante. ¿Y quién me había dicho? Tuban me había dicho que adelante. Vale. Borja también. Genial. Vale. Pues bueno, esto va bastante bien, Vale, y... Venga, entonces primer plano, ¿vale? Primer plano que va a ser negro, porque de momento el negro apenas lo hemos utilizado, solamente hay negro un poquito aquí, ahí debajo, pero apenas hemos utilizado el negro, ¿vale? Así que vamos a empezar. ¿Y qué es lo de la derecha? Oh, lo de la derecha es de un videojuego. Es un juego, ¿sabes los típicos castillos de niños?
con un tobogán que se meten por la boca y salen, yo qué sé. Pues es una cosa de niños de un videojuego, de Final Fantasy VII. Pero bueno, venga, sigo pintando. A ver, ahora voy a crear una capa por encima de todas las demás capas, ¿vale? Hago visible dibujo a línea. Y vamos a empezar a pintar. A ver, lo primero que voy a hacer es coger color negro, pincel plano, máxima opacidad. Y vamos a pintar aquí un gatete. Eso para empezar. ¿Veis que tengo el dibujo a línea ya hecho? A ver, da igual más o menos cómo es, porque va a estar bastante desenfocado, ¿eh? No va a estar nítido. Vale, ¿lo ves? Ya tiene como mucho volumen. Vamos allá, seguimos. Vale, Esto de aquí lo voy a meter como... cosas. Ya os digo que no me voy a dar mucho mal con cómo sale, porque es que lo voy a desenfocar, básicamente. Vale, basta, más o menos. Es que a ver, luego ya os digo que lo vamos a desenfocar muchísimo. Entonces, bueno, que haya algo aquí dentro. Dan bastante igual como hagáis esta parte, porque la vamos a desenfocar muchísimo, ¿eh? Entonces, simplemente que haya cosas por aquí delante y ya está. No hace falta que le metas detalles finos,
No hace falta que le metas cosas muy pequeñas porque se van a desenfocar totalmente. A ver, esto no está dibujado, pero más o menos. Vale, a ver, básicamente así. Lo que pasa es que ahora voy a darle como un pequeño reflejo muy sutil. Ahora difuminaré, pero... Thank you.
Vale, a ver, es que ahora se ve demasiado, pero la idea es, voy a quitar un momento el dibujo a línea, ¿eh? La idea es que todos estos detalles que le he dado, que parecen muchos, pero en realidad no son tantos, es ahora con un desenfoque gaussiano, tengo que... Así. ¿Vale? Así, de todas formas, vuelvo un momento a bloquear el canal, ¿verdad? No me acaba de convencer esto. Vale, que esté como un poquito desenfocado y haya cosas por aquí en medio. Vale, no está mal, no está mal, pero... Creo una capa nueva. Esta parte me ha quedado muy clara, déjame incidir un poquito con cosas, ¿vale? O sea, es que tampoco, ¿qué más da? Que haya como manchas, hojas, como... He creado una capa nueva. Porque ahora quiero desenfocarlo. Se vea exactamente. Sí, ¿eh? Más o menos así. ¿Lo veis? Ya no queda tan... Vale, perfecto. De tal forma que este poquito que hemos hecho aquí, fijaros qué diferencia hay entre esto y esto. O sea, es que cambia totalmente. O sea, es que ahora es como que te mete todavía más. Y como le hemos hecho el ojo de pez... ¿Vale? Que está como así, como todo curvadito, da todavía más la sensación de que estamos dentro de la pieza, que somos un gato más, que nos hemos venido aquí a mirar qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué hacen todos estos? ¿Qué pasa? ¿Nos llaman? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? O sea, yo qué sé, la llamada de los gatos. Vale, perfecto. Pues, ¿qué os parece? ¿Qué tal vais? ¿Qué tal vais? Si vais más o menos aquí, pintamos el pez, y además ya va siendo hora, ¿vale? O sea, vamos a hacer casi 3 horas de directo. ¿Qué os parece si pintamos el pez gigante y así le da ya un punto muy bueno a nuestra pieza, ¿vale? Lo que me pongáis, ¿eh? Si me ponéis stop, paro un poquito, y si me ponéis el muñequito, quiere decir que un fire, que adelante. Vale, de momento solamente... Ah, vale. Vale, Carol y... Carol dice que adelante, Nines dice que adelante. José María Lorenzo dice: hola otra vez, por cierto, desde Fuerteventura, Islas Canarias, que allí, por cierto, es de día seguro. Ahora es de día seguro. Hoy es de día seguro. Sergio Vaquero dice que adelante. Ahora metes el turbo con el pez. Bueno, no, 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 que no es tan complicado, de verdad, que no es tan complicado lo que falta. Venga, vale, sigo, venga, vamos a pintar ya, venga, vamos allá. A ver, hago visible dibujo a línea y veis que de todo nuestro dibujo a línea, que parecía muy complicado, poco a poco se va terminando. Vamos a hacer el pez. A ver, para pintar el pez, un segundo. Es que voy a estornudar y no os quiero dejar sordos, más que nada. Entonces iba a quitar el micro, pero no acaba de salir. Lo tengo aquí, está como... Bueno, sigo pintando y igual de repente me aparto para no dejaros sordos o sordas. Pero estoy a punto de estornudar. Ay, qué rabia da cuando no sale el estornudo. Bueno, venga, a ver, el pez este lo voy a pintar. ¿Dónde lo pinto? En una capa por encima de todo, ¿vale? Por encima de todo, ¿vale? Capa nueva. Pero vamos a hacer una cosa. Ahora os explico lo que vamos a hacer. Lo vamos a pintar en blanco y negro. Solo con blanco y solo con negro. Y le daremos a modo de fusión de las capas. El modo de fusión de luminancia o luminosidad o algo así, ¿vale? Entonces, de momento pinto un poquito del pez en blanco y negro y luego le damos ese modo de fusión de la capa y así nos olvidamos de tonalidades y de historias y se queda bastante bien integrado. Así que, a ver, dejadme un momento que coja pincel plano y empiece a pintar un poquito en blanco y negro, ¿eh? Un poquito opacidad. Sé que ahora es muy negro, lo sé, pero no os preocupéis. Que luego le bajaremos la opacidad, le bajan todo, todo, se lo bajaremos todo.
Sé que ahora no está integrado en absoluto, ¿eh? Soy consciente. Vale, voy a hacerlo ya, ¿vale? Antes de seguir pintando más pez. Déjame un momento. Un momento, ¿eh? En vez de normal. Un momento, ¿eh? Inosidad, un segundo. Bajar la opacidad. Un momento, ¿eh? ¿70%? Sí. Vale, ahora sí, ¿vale? O sea, tenéis que poner la capa como luminosidad y bajarle un 70% la opacidad de la capa. ¿Vale? De momento la pintamos en blanco y negro y luego le vamos dando como más detallitos, ¿vale? Pero vamos poquito a poco. Porque luego le haremos luz indirecta en una capa por encima y tal, pero vamos poco. Y ahora que fundir tonos y bueno, poquito a poco, sin prisa. Y tocar el fondo, claro.
habrá que tocar el fondo, ¿eh? Seguro. Vale, déjame quitar el dibujo a línea. Y ahora voy a tener que crear una capa nueva, sí o sí, necesito crear una capa nueva para hacer todos los reflejos indirectos y tal. Y así con los colores buenos. Vale, déjame coger ahora. Tengo que tocar el fondo, seguro, pero lo haré después. Ahora lo que hay que hacer es intentar que la luz de la escena ilumine nuestro pez como un poco desde abajo.
Tiene una capa nueva. Vale, a ver, hay cosas un poco extrañas porque como hemos puesto una capa de luminosidad, se ve el fondo. Entonces tengo que coger la capa de las nubes. Bueno, de hecho voy a combinar todas las capas de las nubes en una. Y entonces ahora en la capa de las nubes, con la herramienta dedo, hay que... Herramienta dedo, pincel plano. Tenéis que iluminar donde había nubes, para que no se note que es transparente el pez. Por lo menos que no dé esa sensación de transparencia de pez. Sombra de la sombra. Vale, más o menos así. O sea que ya que hay como un super mega pez ahí volando. Y tal vez... Tal vez un segundo. Voy a borrar con mucho cuidado esta aleta. Era demasiado oscuro. Mejor, es que era como demasiado oscura. Vale. Vale, pues bastante chulo. Vale, me gusta bastante, me gusta bastante. Y en una capa nueva ya le voy a meter como algún pequeño detallito más pequeño, más sutil. Pues más o menos así, más o menos. A ver, de todas formas. Oh, es que lo integra muchísimo, la capa esta de los... Es lo integra muchísimo. Es un segundo, setenta.
pero todavía llama un poco la atención. Un momento, ¿eh? Vale, básicamente es que ya sé que voy súper corriendo, pero es que si no, se me ha hecho muy tarde, se me ha hecho muy tarde, se me ha hecho muy tarde, pero. Pero. Ya para terminar, en una capa nueva, vamos a jugar a pintar luciérnagas. Nada, hay alguna solo. Por ejemplo, estas luciérnagas de aquí, que son como unos puntitos. Pues estos puntitos, quiero que dupliques la capa. En la capa de abajo, voy a hacer un poquito de zoom. Le metemos un desenfoque gaussiano. Ahí, ¿ves? Para que emitan luz. Más que nada para que no distraiga tanto la parte de arriba, para compensar un poquito. Sí, le aporta mucha, mucha intensidad. Vale, y básicamente ya está, o sea, con esto ya hemos terminado. O sea, en todo caso... ¿Alguna estrella por aquí? La capa de las estrellas. Y le meto un desenfoque. Perfecto. Y ya está, o sea, y ahora voy a duplicar nada, un poquito las capas de las estrellas, más que nada, pues por hacer muchas estrellitas más chiquititas por algún lado y ya. Básicamente. Todo por aquí, ¿verdad? Como estrellas. Las combino todas las capas de estrellas. Ahora con la goma de borrar, con cuidado, borro donde hay nubes, porque si hay estrellas. Alguna la voy a dejar así como un poquito velada. La borro, pero no del todo. Como que la nube se pone por delante, ¿lo ves? Aquí. Se pone por delante y se ve un poquito, pero aquí, esto.
Wow, y aquí se me ha ido. Pues. Seas cutre, Jaime. Venga, ya está. Vale, y básicamente ya está. O sea, con esto ya lo tenemos todo hecho. O sea, en todo caso, ya no sé si esto quedará bien o mal. Chico, ya está, que no lo toco más. Pues yo qué sé, pues así, pues ya está. O sea, lo dejamos así y ya está, chico, y punto. En todo caso, ¿qué más le haría yo? Pues por ejemplo, aquí en medio y nada, muy sutil, muy poquito. Con el pincel extra suave. En todo caso, le metería un pequeño luz más directa aquí en medio. ¿Vale? Parece que es una tontería, pero esta luz que le acabo de poner como que centra todavía más en él la atención en la parte central. Y básicamente, pues con esto y un bizcocho, pues ya está. Banplu, muchísimas gracias. Y esto es lo que hemos hecho. Y ya sé que al final he corrido un poco, lo sé. Pero es que si no, se me hacía muy tarde. Pero esto es lo que hemos hecho. No era tan difícil y es un poco post-trabajo y poco a poco y con paciencia. Y básicamente creo que va a quedar así. En fin, espero que os haya gustado. Voy a leer ahora un poquito el chat porque seguro os conozco y seguro que me habéis puesto verde mientras estaba pintando. Menos mal que Banplu me ha alegrado al final del vídeo. Que si no, a ver qué me habéis puesto por aquí. Las luciérnagas están cerca del agua, deberían reflejarse en la superficie. ¡Ostras! Pues tienes toda la razón. A ver, pum, pum, pum. Voy a duplicar la capa de las luciérnagas y entonces la cojo, voltear verticalmente, bajo hacia abajo, por lo menos alguna. Hasta aquí y le meto un desenfoque gaussiano todavía más intenso. Aquí, perfecto. Vale, en 30 segundos ha apañado. Borro las que están delante de las cosas. Ta, 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 ta. Y ya está, tienes toda la razón. Se tenía que reflejar, menos mal que me lo habéis dicho. Vale, más cosas. Y ya termináis, eso dice siempre Jaime. Que no, de verdad, espectacular. Ta, ta, ta. Vale. ¿Cuántas capas llevamos? ¡Wow! Pues no tengo ni idea. ¡Ostras! Hoy he estado derrochando aquí, ¿eh? O sea, hoy aquí capas a... no sé cuántas hay. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 capas. Madre mía, esto no parezco yo. Lo voy a dejar así en grande porque me gusta cómo ha quedado. En fin, este es mi homenaje al dios de los gatos. No sé lo que es, no sé qué pez es. Una carpa, una perca, un pez gigante que ven solamente los gatos y están todos ahí reunidos y además he hecho un homenaje a Final Fantasy VII que me encanta. En fin, vamos a ver, he puesto los reflejos de las luciérnagas en otra capa encima de la capa del agua y desenfoque. Pues sí, hemos hecho lo mismo y no lo había leído todavía. Has corrido, yo al final fui por mi cuenta, sí, lo siento. Da tiempo, ¿qué es lo de la derecha? Lo de la derecha es una cosa de Final Fantasy VII, es el típico, ¿sabes lo de los juguetes de los niños? De los juguetes, los parques infantiles de los niños que tienen una casita y cosas así con un tobogán, pues eso, pero que tiene forma de gato, pero que salía en Final Fantasy VII. En fin, bueno, que ha sido un absoluto placer. No leo nada más, no leo que, o sea, me refiero que no leo ninguna duda más. Y no te olvides de contar lo de la tumba de las luciérnagas. Ostras, pero es que es muy largo, es que me enrollo mucho. Lo cuento en el próximo directo. aquí enganchando a la gente, ¿eh? En el próximo directo cuento el trauma que sufrí con la tumba de las luciérnagas. Aquí debería hacerle un brillo por la parte de abajo, porque... Bueno, que me conozco, en fin. Vale, ha sido un absoluto placer. Es un pez gato, sí, porque le he puesto los bigotes esos, pero no acaban de... Bueno, ya veré lo que hago con los bigotes esos. En fin, que ha sido un absoluto
placer. Estoy deseando ver en el grupo de Facebook las cosas que vais a hacer de los gatitos y el pez flotando gigante, a ver qué tal queda. Ojo, no es fácil el pez es lo más difícil. Sobre todo que quede integrado en la escena, pero bueno, yo creo que seguro que lo vais a conseguir estupendamente bien. En fin, bueno, un abrazo muy fuerte. 24.500 ya creo casi. Gracias. Ha sido un absoluto placer, me lo he pasado súper bien, he disfrutado muchísimo. Y lo dicho, me voy a ir ahora mismo al Discord y al grupo de Facebook a ver qué cositas habéis pintado. En fin, un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. No es directo porque analizo vuestras obras. El miércoles no es directo, es curso intensivo de Procreate de 0 a 100 donde pintaremos la cafetera. Pues nos vemos el viernes, madre mía. En directo, por lo menos en directo, nos vemos el viernes. Un abrazo muy fuerte, gracias por todo y hasta luego.